En la última década, en México se han generado grandes volúmenes de información valiosa derivada de investigación científica en salud, como bases de datos de estudios epidemiológicos y registros de seguimiento médico de pacientes. A pesar del avance tecnológico, como inteligencia artificial y aprendizaje automatizado o machine learning, que facilita el análisis de grandes volúmenes de datos, toda la información generada se almacena en forma desarticulada, dentro de repositorios dispersos, desaprovechándose todo su potencial. Por ello es urgente llevar a cabo una estrategia colaborativa entre los generadores de datos y los expertos en su análisis para transformar esas grandes bases de datos en información útil y accesible que, entre otros beneficios, apoye en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas basadas en evidencia científica. El CONACYT, con el propósito de atender esta necesidad, convocó a las y los expertos en áreas especializadas para proponer proyectos relacionados con la ciencia de datos y salud. Los proyectos del PRONAI, Ciencia de Datos y Salud del CONACYT están dirigidos a la integración, el procesamiento, el análisis y la visualización de grandes bases de datos para la generación de información accesible, interoperable, localizable y reutilizable. Con la información que se genere, se podrán definir estrategias que mejoren la atención de los servicios de salud, coadyuven a esclarecer los factores de riesgo o determinantes socioambientales y heredables asociados al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles y promuevan la transparencia y la democratización de la información científica en salud para el beneficio de la población mexicana. Webinarios Ciencia de Datos y Salud, 21, 23 y 25 de febrero de 2022. Muchas gracias por acompañarnos a la segunda de tres sesiones de este webinario sobre ciencia de datos y salud. Este miércoles 23 y el viernes 25 de febrero de 11 a 12:30 estaremos realizando esta transmisión a través de las redes sociales del CONACYT en Facebook Live y en YouTube. En la primera sesión se abordó el tema Integración, Análisis y Visualización de Datos de Salud en México, que puede ser consultado en la página de YouTube y visualizado también en Facebook. En la sesión 2, la de este día, el tema será Determinantes Socioambientales de la Salud. Y el viernes 25, la sesión 3, tratará sobre el PRONAI de Ciencia de Datos y Salud, contribuciones a la toma de decisiones en políticas públicas. Tenemos a su disposición los chats en las plataformas de YouTube y Facebook Live para recibir sus comentarios y preguntas para las y los ponentes que nos acompañarán este día. Para dar inicio, cedo el uso de la palabra a la doctora Mariana Cárdenas González, coordinadora del Programa Nacional Estratégico de Salud y en este webinario. Adelante, doctora. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la segunda sesión del webinario del Proyecto Nacional de Investigación e Incidencia en Ciencia de Datos y Salud. A nombre de la Dirección General, les doy la bienvenida a los ponentes de esta sesión y a la gente que nos acompaña a través de las plataformas de Facebook y YouTube. Bueno, como lo mencionó Sandra ya, las tres temáticas que vamos a ver el día de hoy se centran y se incluyen en el marco del tema general de determinantes sociales y ambientales de la salud. Y para todos es sabido que desde hace tiempo y de manera mucho más enfática en años recientes, sobre todo a partir de la pandemia de COVID-19, nos queda muy claro que los procesos de salud y enfermedad no se pueden entender ni solucionar viéndolo desde solo las dimensiones biológicas de estos procesos. Es mucho más evidente para todos que el estudio y la solución de problemáticas de salud debe de implicar la integración de todas aquellas dimensiones sociales, culturales, económicas y ambientales relacionadas con los procesos de salud y enfermedad. Los tres ejemplos que veremos el día de hoy son casos emblemáticos de cómo ha habido esfuerzos muy importantes en relación a entender estas determinantes sociales y ambientales de algunas enfermedades importantes para ciertas regiones del país y cómo estos proyectos están poniendo sobre la mesa no solamente la integración, el procesamiento y el análisis de los datos, sino también soluciones prácticas muy ajustadas a las condiciones de cada región del país.
El primer ejemplo de la ponencia que vamos a ver el día de hoy se centra el desarrollo de este proyecto en una región de emergencia ambiental y sanitaria, la cuenca alta del río Atoyac. Es un ejemplo muy, muy claro de cómo desde la base, desde la comunidad que es afectada por ciertas problemáticas de injusticia ambiental que históricamente se han visto muy, muy centradas en esta cuenca, cómo se puede delimitar estas necesidades en torno a un proyecto de investigación en ciencia de datos y salud y cómo desde la comunidad se ha escuchado y se ha puesto en marcha todo un esfuerzo de investigación científica para apoyar directamente y tener incidencia directa en esas comunidades. El segundo ejemplo es un proyecto que se desarrolla en una de las ciudades más pobladas del mundo, la Ciudad de México, que igual históricamente ha tenido problemas con su calidad de aire. Y ustedes saben que desde la OMS y desde muchas instancias internacionales se ha señalado que la calidad de aire está muy relacionada con el aumento en la vulnerabilidad e incluso en la susceptibilidad de padecer diversas enfermedades de tipo crónico. Sobre todo. Es muy importante también ese proyecto porque es una articulación entre expertos en ciencia de datos que están en el Instituto Politécnico Nacional y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y vamos a cerrar con una ponencia que es de un proyecto que está desarrollándose en dos estados de la República y que tiene como fin no solamente entender cómo los determinantes sociales están directamente vinculados con la modulación del aumento en la vulnerabilidad o en la progresión de la leucemia linfoblástica aguda en San Luis Potosí y en Zacatecas, sino también es un proyecto que pone sobre la mesa soluciones tecnológicas que pueden y tienen un potencial gigante para poder ser implementadas en los sistemas de registro del sistema de salud mexicano. Entonces, sin más preámbulo, me voy a permitir presentar a los ponentes del día de hoy para poder iniciar las sesiones. Doy la bienvenida a la doctora Gabriela Pérez Castrezana. Ella es la responsable técnica del proyecto titulado Enfermedades crónicas no transmisibles en la cuenca del Alto Atoyac. Ella es investigadora académica del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente, Javier Gorostiaga, de la Ibero Puebla. Y ella es acompañada el día de hoy por la doctora Regina Montero Montoya, de la Universidad Nacional Autónoma de México. También doy la bienvenida al doctor Miguel Félix Mata Rivera. Él es el responsable técnico del proyecto Observatorio de Datos de Salud y Calidad de Aire. Y el doctor Félix es jefe del Laboratorio de Inteligencia Artificial y Cómputo Móvil de la UPITA en el Instituto Politécnico Nacional. Y finalmente, agradezco también la presencia de la doctora Jacqueline Calderón Hernández, profesora investigadora de la Universidad Nacional, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y a la doctora Mónica Imelda Ramírez Acuña, responsable técnico del proyecto Distribución Geográfica de Riesgos Socioambientales y su contribución a la leucemia linfoblástica aguda. La doctora Mónica es investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. Entonces, vamos a iniciar las sesiones. Cedo la palabra a la primera ponente, que es la doctora Gabriela Pérez Castezana. Adelante, doctora Gabriela. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Voy a compartir pantalla. Listo. Sí. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la invitación a este webinario y particularmente pues, por el apoyo para el desarrollo de este proyecto. Voy a hablar muy brevemente, por cuestiones de tiempo, del estudio que estamos realizando sobre la situación de salud de la población de la cuenca del Alto Atoyac en términos de las enfermedades crónicas no transmisibles con base en el análisis de datos que fueron extraídos de distintas bases de datos del gobierno fundamentalmente y datos que fueron generados a partir de un censo que se generó para la investigación. Pues bien, entonces, muy bien, para ponerlos en contexto antes de señalar los objetivos, voy a hablar del área de estudio, de la problemática y de la justificación de esta investigación.
Aquí podemos observar en esta figura que la cuenca del Alto Adoyac se ubica. Un momentito que tengo problemas con el mouse. La cuenca del Alto Adoyac, como podemos ver aquí en el mapa, abarca parte de los estados de Tlaxcala y Puebla, ubicado aquí en el centro del país. Dentro de esta región se localiza la cuarta zona metropolitana más importante a nivel nacional, conocida como la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala, y en este territorio habitan aproximadamente 4 millones de personas. También cabe señalar que el 70% de la población de todo el estado de Tlaxcala se encuentra concentrada en este territorio y aproximadamente el 40% de la población de Puebla. Como mencionó Mariana, esta región pues, ha sido catalogada como una región de emergencia sanitaria y ambiental debido al estado de devastación ambiental que presenta. Una RESA o una región de emergencia sanitaria y ambiental se caracteriza por sus altos niveles de contaminación, contaminación por diversos agentes tóxicos, ¿no? Y esta región ha sufrido un proceso de degradación severo debido a todas las actividades humanas que allí se han llevado a cabo y a esta, digamos, superposición de procesos contaminantes relacionados con la industria principalmente y también con la agroindustria. Bien. Aquí podemos ver algunas imágenes lamentables del paisaje, ¿no? Del paisaje que se observa en la cuenca del Alto Atoyac. Este es el río Atoyac. Como vemos aquí en el mapa, en la cuenca se observan tres ríos principales: el río Atoyac, el río Zaguapan y el río Alceseca. Estos descargan sus aguas en lo que se conoce como la presa Valsequillo. Y bueno, aquí podemos ver algunas fotografías que evidencian los daños y los impactos ambientales. Bueno, es importante señalar que esta degradación se inició hace aproximadamente 50 años y se relaciona con el crecimiento acelerado industrial y el desarrollo urbano, ¿no? Y bueno, en la misma medida que se fueron, digamos, creciendo estos parques industriales y se fue afectando el ambiente, también se presentaron más casos de enfermedades. Las comunidades organizadas han denunciado la fuerte contaminación ambiental y el deterioro en la salud de los habitantes, manifestando el incremento de enfermedades crónicas no transmisibles como enfermedades renales, leucemias, púrpura trombocitopénica, entre otras enfermedades. Y de acuerdo a los datos de la CONAGUA, más de 2 millones de habitantes en el territorio tienen un alto potencial de exposición a los contaminantes por residir en un radio de 2 kilómetros del río de las descargas residuales. También en diversos estudios que se han realizado en el área de estudio se ha evidenciado los daños y los riesgos a los que se pone la población por los contaminantes, los que se está expuesto por diferentes vías, ya sea a través de la inhalación, la ingestión, contacto dérmico. Y daños endotóxicos fueron detectados en poblaciones cercanas al río, Atoyac y canales de riego, independientemente de su ocupación laboral y posible exposición a químicos. Este estudio lo realizó la doctora Montero en el 2006. Pues bien, a pesar de la grave problemática, no se ha estudiado o no se había estudiado o analizado la situación de salud de la población de la cuenca en términos de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, no hay un estudio que indique, bueno, cuáles son las enfermedades preponderantes en términos de las enfermedades crónicas, cómo ha sido la dinámica de cambio en el tiempo, si existen diferencias entre los géneros, entre hombres y mujeres, cuál es el grupo etario más afectado. Tampoco hay información disponible en cuanto a las capacidades de los centros de atención, los centros de establecimientos de salud para, digamos, atender las enfermedades prevalentes. Y pues bueno, este estudio se realizó justamente con el propósito de conocer la situación en la cuenca en términos de las enfermedades crónicas no transmisibles con el fin de contar con elementos esenciales para el establecimiento de medidas de prevención y atención de las enfermedades prevalentes a través de un enfoque sistémico e integrativo y gracias al trabajo inter y transdisciplinario entre miembros de la comunidad de salud, el sector privado y la sociedad civil organizada. Entonces, aquí les presento los diferentes objetivos del proyecto. El primer objetivo consistió en levantar información sobre las enfermedades crónicas
a partir de las bases de datos nacionales y mediante un censo en los 67 municipios de la cuenca. Como segundo objetivo, se plantea pues, analizar la información de las enfermedades crónicas no transmisibles a una escala espacial a fin de detectar patrones geográficos considerando las distintas fuentes de contaminantes. Realizar comparaciones estadísticas en cuanto a las enfermedades crónicas entre zonas, sexos, grupos de edades y otras variables sociodemográficas. Como cuarto objetivo, analizar los cambios temporales en la morbilidad y mortalidad por las enfermedades crónicas en la cuenca en el periodo de 2000-2019. Y como últimos objetivos, pues planteó la evaluación de las condiciones en los centros de salud para atender estas enfermedades prevalentes y la formulación de estrategias para la prevención del riesgo de las enfermedades y el mejoramiento de la atención de acuerdo con los padecimientos detectados. Bueno, en cuanto a las instituciones participantes, son muchas, son varias universidades, también están aquí apoyando institutos de investigación, participan tres organizaciones civiles, el gobierno también a través de sus jurisdicciones sanitarias, 5 y 6, y bueno, se puede decir que es un proyecto inter y transdisciplinario, ¿no? Entre todos estos organismos. Muy bien, en cuanto a la estructura metodológica, bueno, aquí se puede apreciar que este proyecto se divide en dos ejes, básicamente en dos ejes, el eje que tiene que ver con la situación de enfermedades y el eje que tiene que ver con las condiciones de los centros de salud. Y a su vez, el proyecto se divide en tres etapas, una etapa que tiene que ver con la obtención de datos, una segunda etapa con el procesamiento y análisis de datos y una etapa final que tiene que ver con la formulación de estrategias de prevención y atención. Entonces, en cuanto a la obtención de datos de salud, los datos fueron obtenidos principalmente del SUIBE y del censo, ¿no? Y también del INEGI, ya lo veremos más adelante. Bueno. Entonces, podemos decir que estos datos fueron nuestros insumos. Con estos datos nosotros pudimos calcular algunos parámetros, en este caso los parámetros que se consideraron en este estudio en cuanto a, o que nos proporcionan información en cuanto a la salud de la población, fueron la tasa de mortalidad, la incidencia y la prevalencia de enfermedades. Con los datos de mortalidad y de incidencia se pudieron hacer los análisis en la escala temporal. Como dije anteriormente, pues se consideró un periodo de tiempo de 20 años, mientras que con los datos de prevalencia obtenidos en el censo para el año 2021, se hizo, pues también se complementó el análisis espacial. Como vemos aquí en las figuras satelitales, en los mapas, se hicieron análisis de diferentes escalas espaciales a nivel de comparaciones a nivel de estados, a nivel de microcuencas, entre municipios y a nivel de localidades. Se utilizó o se está utilizando el programa RStudio para el análisis estadístico y también la plataforma del paquete de Chine para la visualización y, digamos, ese proceso de visualización a nivel de todos los integrantes del equipo de investigación. Y para la caracterización ambiental se está utilizando el programa ArcGIS con el cual se han generado una serie de mapas. Aquí a la izquierda les presento las diferentes bases de datos de donde se han obtenido los datos o la información. Es importante mencionar que para la generación de información confiable en términos estadísticos fue necesario integrar, procesar y analizar de manera rigurosa matrices de más de 200.000 datos integran registros de 20 años provenientes de 67 municipios. Bueno, aquí simplemente alguno de los ejemplos de los mapas que se han generado, mapas que han permitido caracterizar el territorio, la cuenca, por ejemplo, en función de los cauces principales y los niveles de contaminación que se indican aquí a través de un punto, okay, de un círculo rojo, ¿no? Que nos van indicando cuáles son las zonas del río más contaminadas. También se han generado mapas, este mapa, por ejemplo, que vemos aquí a la derecha en la parte inferior, mapas donde podemos apreciar las superficies agrícolas,
Bueno, y no se aprecia mucho porque es un verde muy claro, pero las diferencias agrícolas, las diferencias en cuanto a la superficie agrícola, si es de riego de temporal, los puntos negros indican las industrias, también se han hecho mapas de acuerdo a los diferentes giros industriales. Y bueno, básicamente, como les digo, mapas que nos han permitido conocer el territorio y caracterizarlo. También se han generado mapas de mortalidad y morbilidad, como vemos aquí a la derecha en la parte superior, que nos dan información valiosa en cuanto a en qué parte del territorio se registra la situación más crítica, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, un mapa de velocidad y dirección de los vientos que se puede apreciar aquí, donde se incluyen una serie de vectores que nos dan información de la velocidad y de la magnitud. Bueno, en cuanto a algunos resultados, presentaré de forma muy somera algunos de los resultados de la etapa 1. Aquí es importante mencionar que sin duda los resultados hasta la fecha indican que en la cuenca del Atoyac existe una problemática de salud, la cual se manifiesta a través de altos valores de mortalidad, particularmente algunas de las enfermedades crónicas no transmisibles, así como también podemos observar que existe una problemática, que la situación de salud se ha agravado en el tiempo por las tendencias registradas en el tiempo. Muy bien, entonces en esta gráfica se presenta la información de las tasas de mortalidad en el tiempo y de acuerdo a los análisis realizados, se concluye que la mortalidad por enfermedades crónicas se ha incrementado de manera significativa en el tiempo para los siguientes 9 grupos causas de total de grupos considerados, ¿no? Los grupos que se consideraron fueron basados en la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Entonces aquí podemos apreciar o podemos observar que las enfermedades que han registrado un mayor incremento, un incremento más pronunciado y que registran mayores tasas son las enfermedades del sistema circulatorio, las enfermedades endocrinas y metabólicas y las neoplasias, que son estas tres. Bueno, y se registra en el estudio que las enfermedades crónicas fueron las responsables del 76% total de muertes en la cuenca. Datos importantes en cuanto a esta tendencia y la situación ambiental del territorio es que en los últimos 10 años se produjo un incremento del 20% del número total de industrias, de pequeñas, medianas y grandes industrias, y del 70% si solamente consideramos el número de industrias grandes. Bueno, en cuanto a la mortalidad a nivel de grupos etarios, ¿no? Porque es importante que el análisis se haga a nivel de grupo. Aquí se presentan a través de flechitas las tasas de mortalidad. Aquí podemos observar en la parte baja de esta gráfica, donde se indica pues, el grupo etario. Se consideraron 7 grupos etarios. Y bueno, podemos apreciar aquí que las mayores tasas se registran en la vejez y en la primera infancia, y los menores valores en la primera infancia y en la pubertad. Ahora, en cuanto a las principales causas de enfermedades, de muertes por enfermedades crónicas, podemos apreciar en esta gráfica que estas difieren, ¿no?, entre las edades. Por ejemplo, la primera infancia, las malformaciones y ciertas afecciones en el periodo perinatal son las que registran la mayor contribución en cuanto a total de muertes, mientras que en la primera infancia están las enfermedades, las neoplasias, también se encuentran las enfermedades del sistema nervioso, malformaciones congénitas. Este patrón se observa similar en la pubertad, ya en la adolescencia y en la juventud. También son importantes estas enfermedades, pero adquieren una mayor representación lo que son las enfermedades del sistema genitourinario, particularmente las enfermedades renales crónicas, ¿okay? que son estas que están acá. Estas que están acá, que se ven acá. Y estas, digamos, se destacan, si se comparan con las edades previas o posteriores, se destacan que estas, sin duda, tienen una mayor representación dentro de estos grupos de edades. En las edades avanzadas de la adultez, pues las enfermedades endocrinas y metabólicas adquieren una mayor representatividad, tienen más importancia.
al igual que las enfermedades del sistema circulatorio, que también se observan en las edades previas, y las enfermedades del sistema digestivo. Aquí podemos en la tabla del lado derecho, pues observar cuáles son a nivel de enfermedad las principales causas de mortalidad. Entonces, en la primera infancia, las principales causas son la dificultad respiratoria del recién nacido, las malformaciones congénitas del corazón, en la infancia y pubertad, la leucemia linfoides, parálisis cerebral, malformaciones congénitas del corazón, insuficiencia renal crónica, hidrocefalia congénita. En la adolescencia, la insuficiencia renal crónica es la principal causa de muerte, seguida por la leucemia linfoides, parálisis cerebral, infarto agudo de miocardio. En la juventud se observa un patrón similar en cuanto a que la insuficiencia renal crónica es el principal caso de muerte. También figura entre las principales causas la parálisis cerebral, la leucemia, el infarto y también se identifica la epilepsia. Y en cuanto a los adultos y la tercera edad, pues observamos que la diabetes es la principal causa de muerte. Seguida por la fibrosis y cirrosis del hígado, infartos agudos del miocardio, insuficiencia renal crónica y en la vejez también adquieren una mayor representación, como vemos aquí, por ejemplo, con las enfermedades respiratorias, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Bueno, aquí se hace la comparación del patrón de mortalidad por género. A nivel de cada uno de los grupos etarios. No se observan grandes diferencias entre estos grupos en cuanto a las principales causas de mortalidad, salvo, por ejemplo, en la adultez, que sí se registran un porcentaje mayor de defunciones por cáncer, particularmente por cáncer de mama. Pero aquí lo importante, para no detenerme mucho en esta gráfica, son los asteriscos que coloco. Los asteriscos que coloco, fíjense que la primera barra es mujer y la segunda hombre. Los asteriscos que coloco indican que las tasas de mortalidad fueron estadísticamente superiores con respecto al sexo contrario. Es decir, la tasa de mortalidad, por ejemplo, por neoplasia en los hombres jóvenes es estadísticamente superior que la tasa de mortalidad por neoplasia en las mujeres. Y entonces, ¿qué es lo que se observa acá? Bueno, que la población masculina es la que se ha visto más afectada por las enfermedades crónicas no transmisibles en la cuenca. Esto se evidencia también en el tiempo y particularmente en el grupo de los jóvenes. Entonces, además de registrarse tasas de mortalidad estadísticamente significativas superiores en hombres para una gran variedad de enfermedades, las tasas han experimentado un incremento significativo en los últimos años. Bueno, entonces, estas figuras lo que pretendo mostrar es que realmente en el territorio se presenta una situación, o un problema de salud que se destaca, ¿no? Si nosotros comparamos, por ejemplo, el patrón de mortalidad con base a la principal causa de muerte en los jóvenes, que es la enfermedad renal, y comparamos eso con los patrones a nivel global y a nivel nacional, inclusive estatal, podemos observar que efectivamente en el territorio hay un problema. Bueno, aquí se presenta la información a nivel global. Fíjense en el mapa, México se posiciona como uno de los países que presenta una problemática de enfermedad renal crítica. Si se comparan, por ejemplo, las tasas máximas por 10.000 habitantes, podemos observar que, por ejemplo, estas son la pubertad, la adolescencia y la juventud, que, por ejemplo, si comparamos lo global con México, o México con lo global, observamos que a nivel de los adolescentes, las tasas de mortalidad por enfermedades renales se duplican, son dos veces mayores, y en el caso de los jóvenes son, tres veces mayores aproximadamente. El patrón que nosotros observamos en la cuenca del Alto Atoyac es similar al que se presenta acá. Fíjense, pubertad, adolescencia, o sea, en cuanto a las fluctuaciones y juventud. Es importante mencionar que en términos estadísticos la tendencia de incremento del grupo de jóvenes fue significativa. Bien, cuando observamos, por ejemplo, y hacemos la comparación entre los estados,
notamos que la situación, por ejemplo, si nos fijamos, vamos a fijarnos solamente en el grupo de los jóvenes, podemos apreciar que los valores de Puebla son mayores a los de la media nacional, o aquí los del máximo nacional, que es 8, y los de Tlaxcala registran un valor de 15 por 100.000 habitantes. Ahora, nosotros encontramos en el territorio valores máximos de 55, 55 por 100.000 en algunas partes de la cuenca. Y bueno, no me puedo detener en cada enfermedad, ¿no? Porque son muchas y no jamás terminaría, pero por ejemplo, en cuanto a la mortalidad por cáncer, también se registran valores, por ejemplo, en el grupo de adolescentes, en algunos municipios hasta 6 veces mayor que el promedio nacional. Bueno, entonces no solamente hicimos una caracterización de digamos, a la situación de salud y hicimos una detección de patrones en el, sino como les dije inicialmente, pues se hicieron comparaciones a nivel del espacio, ¿no? En diferentes escalas espaciales. Esto con el fin de lograr una información más completa con respecto a las enfermedades y su relación con factores ambientales. Ahora bien, ha resultado muy complicado la identificación de patrones a nivel geográfico por la, digamos, elevada variabilidad o dispersión que hay entre los datos tanto a nivel espacial como a nivel temporal, ¿no? Y los patrones geográficos también son notablemente diferentes entre los grupos etarios, entre los sexos y entre las enfermedades. Pero bueno, en cuanto a generalidades y tomando en cuenta, por ejemplo, en este caso, hicimos comparaciones entre las entidades federativas. ¿Y por qué se hizo comparaciones entre las entidades federativas? Porque se parte del supuesto de que la contribución relativa de los diferentes factores socioambientales sobre los niveles de salud pueden variar entre los territorios político-administrativos, debido a las diferencias en los servicios de salud y a la calidad ambiental, distintas condiciones biofísicas locales y por las actividades productivas preponderantes en cada territorio. Entonces, nuestros análisis estadísticos nos indicaron que en Tlaxcala se registran tasas mayores de mortalidad por enfermedades renales y también por enfermedades en la sangre y órganos hematopoyéticos. Y que también en Tlaxcala hay una mayor probabilidad de encontrar mayores tasas de mortalidad en adolescentes y en jóvenes con respecto a Puebla en general para todas las enfermedades. Podemos apreciarlo aquí en el mapa que está aquí en la parte inferior derecha. Pues muy bien. Si me podría por favor indicar cuánto me queda de tiempo mientras sigo. Ok. Sí, yo creo que estamos ya sobre tiempo, doctora. Ok. Ya podríamos ir cerrando. Bueno, perfecto. Aquí simplemente para mostrar que en la microcuenca 1 que existen diferencias inclusive espaciales a nivel de estado y los mayores valores se registran en la microcuenca 1. Y pues que aún dentro de la microcuenca, de las microcuencas, observamos una enorme variación. Y aquí en este mapa, por ejemplo, se indica los municipios que presentan la situación más crítica, ¿no? En este caso, con enfermedades renales. Entonces, bueno, lástima que no puedo terminar de presentar estas láminas, pero existen importantes diferencias en el territorio en cuanto a las condiciones ambientales. En cuanto a la calidad del aire, se observa que el aire está, digamos, mucho, la calidad del aire se encuentra deteriorada en la zona noroeste de la cuenca. Y eso tiene que ver, por supuesto, con las industrias que se encuentran en cada una de estas partes del territorio y los contaminantes que se emiten. Por ejemplo, aquí en esta parte donde se registran altos valores de enfermedad renal, se emiten altos niveles de plomo, así como una mayor variedad de compuestos orgánicos volátiles. Pues bueno, estas variaciones a nivel del territorio en cuanto a las industrias y a los diferentes contaminantes que emiten pueden explicar las diferencias en cuanto a los patrones de mortalidad de acuerdo a las enfermedades, ¿no? En la enfermedad renal crónica, por ejemplo, se registran los mayores valores hacia la zona noroeste, mientras que en cuanto a la leucemia linfoides ya se empiezan a apreciar altos registros hacia la zona de Puebla. Actualmente nos encontramos haciendo los análisis multivariados entre las enfermedades y los factores ambientales, sociales y factores de riesgo y los análisis a escala de localidad, como podemos observar aquí. Ya tenemos esta identificación, ahora dentro de cada municipio estamos identificando dónde se encuentra la mayor problemática.
Bueno, ya para cerrar, en cuanto a los aportes del proyecto, de manera general, con este proyecto se generará información útil, transparente, accesible, comprensible en beneficio de la salud y el bienestar de los habitantes de la cuenca. Se generarán estrategias de prevención de riesgo de enfermedades mediante un trabajo de coparticipación con las comunidades vulnerables, investigadoras y la Secretaría de Salud de Puebla. Se hará un diagnóstico de las condiciones y las capacidades de los centros hospitalarios para atender las enfermedades prevalentes. Y serán recomendaciones para el mejoramiento del sector. Esto lo haremos en esta siguiente etapa. Los datos que estamos generando podrán ser aprovechados por otros investigadores para emprender nuevos análisis que arrojen información adicional, así como para incentivar el avance científico en el entendimiento de los mecanismos que subyacen en la prevalencia e incidencia de enfermedades. Y bueno, se contribuirá con el esclarecimiento de los factores de riesgo ambiental de mayor peso asociados con la prevalencia de enfermedades. Y bueno, finalmente, esta información que se está generando pues servirá para retroalimentar a los propios organismos de salud que nutren las bases de datos, lo cual implicará una aportación sustancial a las funciones esenciales de la salud pública, como el monitoreo, evaluación y análisis de la situación de la salud pública en la cuenca, investigación y control de riesgos y el desarrollo de políticas públicas. Pues esto sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela. Vamos a seguir con la segunda presentación que está a cargo del doctor Félix Mata con el Observatorio de Datos en Calidad de Aire. Adelante, doctor. Gracias, doctora. ¿Ya se ve ahí mi pantalla? Estamos viendo su pantalla. Ajá. Gracias. ¿Ahí se sigue viendo bien? Por favor. Estamos viendo el modo presentación. Yo le recomendaría ya. Perfecto, ¿Listo? ahí se Ok. ve todo. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad de compartir los avances de este proyecto que lo hemos denominado un observatorio de datos para descubrimiento de patrones sociales y espacio-temporales en salud, movilidad y calidad del aire. Bien, el objetivo general del proyecto en un principio es homologar y estandarizar la información que existe en las bases de datos disponibles en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la SEDESA, con el propósito de poder tener una base de datos histórica integral, poder hacerle consultas multicriterio y, por supuesto, pues aprovechar para conocer cómo es el comportamiento de todas las enfermedades, darle seguimiento, generar la trazabilidad a los pacientes, en particular en enfermedades crónicas no transmisibles y, por supuesto, aquellas que están asociadas a la exposición a contaminantes atmosféricos, donde se han construido indicadores de salud y su relación con la exposición a ellos. Bien. Las instituciones participantes, aquí las muestro en este slide, con el propósito de dar crédito, no las menciono por razones de tiempo, y continúo. Bien, lo primero que quiero comenzar a comentarles, a compartir, es que los proyectos con datos, que tienen un enfoque socio-espacio-temporal, requieren ciertas técnicas y análisis que son de dos áreas, que por una parte tenemos el área de salud y por otra parte la calidad del aire, ¿no? Por la salud tenemos obviamente captura de datos por seres humanos. En el punto de calidad del aire tenemos redes de sensores que automáticamente captan esta información y que nos permiten, por supuesto, tener los datos. Entonces, estas dos características que tienen estos datos nos permiten trabajar de diferente manera con ellos. Es al punto que voy. Las fuentes de datos de salud con las que vamos y estamos trabajando en el proyecto es, por un lado, la base de datos de egresos hospitalarios, la base de datos de defunciones, la base de datos de urgencias médicas y todo lo que es el sistema de información clínica. Esta es la que está en la Secretaría de Salud. Estos datos, el dueño, el propietario, es la SEDESA. Y por otro lado, estamos combinando, integrando y procesando datos abiertos de calidad del aire, como ya lo mencioné, del INEGI con respecto a cuestiones sociales y económicas, y por supuesto también de movilidad desde los portales de datos abiertos que están disponibles. Bien, una vez que les he comentado esto, quiero platicarles cuáles son los retos iniciales de comenzar a trabajar con estos datos de
la SEDESA, de la Secretaría de Salud. Son cuatro bases de datos que inicialmente tienen su captura desde el año 2005 hasta la actual. Los primeros problemas que enfrentan es que hay diversa cantidad de manejadores de bases de datos. Aquí ilustrativamente pongo algunos de ellos, no quiere decir que la SEDESA utilice a todos, es nada más para explicar que hay una heterogeneidad en el tiempo, en los diferentes manejadores de bases de datos que existen entre estas cuatro bases. Por otra parte, pues una gran cantidad de especialistas y analistas y usuarios de esta información que utilizan, pues obviamente también diferentes equipos, diferentes sistemas, diferentes aplicaciones, que a su vez están desarrolladas con diferentes tecnologías, lo cual pues nos da como resultado que la modelación, el análisis de todos estos datos se haga de manera parcial. Es complicado pensar en hacerlo integral, consume mucho tiempo, y por esa razón esta es la motivación principal de querer tener esta información integrada, que ya se tiene, que ya es lo que hemos hecho en el proyecto, para posteriormente pues, poder comenzar a analizarla también con otros fenómenos como la calidad del aire, como el estrato socioeconómico al que pertenecen las personas, para poder conocer no solamente qué ha ocurrido, sino cómo está ocurriendo. Posiblemente esperemos dar respuesta en algunos casos al por qué está ocurriendo para facilitar la toma de decisiones. La arquitectura que hemos propuesto para desarrollar el proyecto se conforma de estos cuatro subsistemas. El primero de ellos integra estas cuatro bases que ya comenté. El número dos integra los datos abiertos de calidad del aire y de movilidad y alimentan a un tercer subsistema, este subsistema 1 y 2, alimentan a este subsistema 3 que ven ustedes en pantalla en color naranja para hacer un descubrimiento multidimensional de patrones socioespaciotemporales. Y finalmente, poderlos desplegar en visualización multidimensional con diversas interfaces que compartiré al final. Entonces, el primer subsistema de lo que se trató es de desarrollar un proceso de extracción, transformación y carga de datos para generar una base de datos de tipo Big Data, Big Data, y tener un motor de consulta multidimensional. Con esto queda resuelto el problema de que las bases de datos estaban pues dispersas, que no estaban integradas y que no podíamos hacer consultas en el orden del tiempo y del espacio para el caso de SEDESA. El otro subsistema, el subsistema 2, es algo muy similar al sistema 1, solo que aquí lo que tenemos es únicamente el proceso ETL con algunas técnicas de scrappers también, además de descargar los datos SV que los portales por sí mismos ofrecen y generar esta Open Big Data, que es esta base de datos que estamos utilizando. Entonces, estas dos bases, como ya mencioné, van a alimentar a este subsistema 3, que me va a permitir a mí desplegar principalmente estadísticas, interfaces de mapas, pero ya con análisis acerca de, por ejemplo, cómo ha afectado el grado de exposición a cierto contaminante para una enfermedad particular respiratoria, e incluso para aquellas que se sabe que aunque no están asociadas de manera directa con cuestiones de respiratorias, también observar cómo es su comportamiento y pues poder tener un primer paso para modelar la enfermedad en el tiempo y en el espacio y poder ayudar en la toma de decisiones. Eso se hace en el subsistema 4, que son los visores y dashboard que les presentaré al final de la presentación de manera muy rápida. Y ahora permítanme platicarles cómo empezamos a hacer este análisis y exploración de datos. Datos abiertos, datos de salud, datos que tienen un propietario y datos que ya han sido puestos bajo esta filosofía de compartir tanto al usuario de a pie, al usuario especialista y, por supuesto, a los científicos y académicos y a todo lo que es los puestos de mando que hacen la toma de decisiones. Por propósitos de tiempo, solamente voy a platicar muy, muy rápido nuestra motivación. Es bien conocido que la contaminación del aire y sus efectos en salud están asociados a estos contaminantes criterios, el dióxido de azufre, el de nitrógeno, el ozono, las partículas suspendidas de
PM2.5 y PM10, y por supuesto el monóxido de carbono. Existen más que son, por supuesto, medidas insensadas, pero nos vamos a concentrar en estas cinco por su impacto importante que tienen en la salud, pues generan enfermedades como bronquitis, pulmonía, algunos malestares como dolores de cabeza, mareos, ardor en los ojos. Todo esto es bien conocido, pero ya modelado en mapas y en las interfaces que ahorita veremos, nos va a dar pues una mejor perspectiva de cómo podemos abordar esta problemática. Siguiendo con este aspecto, les platicaba que el monitoreo de la calidad del aire en la Ciudad de México pues se hace a través de una red de estaciones de monitoreo. Alrededor de 44 son las que están activas. Aquí muestro un pequeño mapa donde están en la ubicación de algunas de ellas. El tema es que cuando uno empieza con estos proyectos de datos y que ya hay un portal como el de calidad del aire donde tú puedes descargar estos archivos de las mediciones que han hecho estas estaciones, pareciera ser que ya todo está resuelto, que simplemente es descargar el archivo CSV y plasmarlo en un mapa. Sin embargo, cuando se empieza a revisar esta información, empezamos a identificar cosas que solo el especialista, el experto o los expertos de las redes de monitoreo conocen, ¿no? Que es, por ejemplo, que existen regiones donde la actividad de monitoreo varía mucho. Hay estaciones que no miden un contaminante criterio, no lo captan, no lo tienen, están en mantenimiento. Diversas causas que provocan que haya huecos en los datos, como les presento en este gráfico, ¿sí? La actividad del monitoreo, pues, obviamente varía mucho. Hay ocasiones en las que ciertas estaciones hacen el monitoreo constante y en otras no. Las causas ya mencioné son diversas. Y cada contaminante tiene también diferentes periodos de medición y varía, por supuesto, de la región donde se está midiendo. Entonces, aquí hay un primer problema, que yo tengo información faltante, ¿sí? Y ante estos problemas, pues, se tienen que aplicar modelos de estimación de superficie para el caso de la generación de mapas, kernel interpolation, kriging, entre otras técnicas. Aquí muestro un mapita nada más ilustrativo, mostrando, por ejemplo, las concentraciones del PM2.5 del 2003 al 2019, pero ya de manera histórica. Esto ya se hace porque la base de datos ya contiene toda la información de manera integral y entonces podemos saber específicamente cómo se ha comportado espacialmente, geográficamente, el PM2.5, no solamente en este año, sino históricamente, en estos, pues, alrededor de más de 20 años, cómo se ha comportado. Y también podemos ver cómo ha ido evolucionando, comportándose espaciotemporalmente este fenómeno, ¿sí? Como ustedes observan también en estos mapas, les muestro un mapa del 95, del 2005, del 2019, donde tenemos estos aspectos. Creo que tenemos mala señal del doctor. Sí. Mala señal del doctor. Creo que hoy es el día de las malas señales. No sé, Sandra, si pudiéramos, ¿qué podríamos hacer? Es decir, pudiera mandarle mensaje de que se desconecte y se vuelva a conectar, tal vez para restablecer, o que apague su cámara. Bueno, pues estamos compartiendo, pero yo creo que lo ideal es que se desconecte y vuelva a conectarse. Si pudieran mandarle un mensaje. Establecer a ver su conexión. Y apaga, a veces que cuando apaga la cámara se... Él no cuadro, pero tenemos su pantalla compartida. Sigue baja su señal. Por lo pronto, bueno, invitamos a las personas que están siguiendo las transmisiones a compartir sus preguntas. Tenemos ya algunas que ya están siendo compartidas con nuestras organizadoras del webinario. Y también, por supuesto, en Facebook y en YouTube pueden compartir estos comentarios y preguntas.
Lo perdimos al doctor, pero esperamos ahorita que se conecte nuevamente. Y les invitamos también para la sesión del viernes, por supuesto, y a revisar la que se quedó grabada el lunes, también en el canal de Facebook y en YouTube, para que puedan consultarlas. Tenemos algunas preguntas también que se quedaron ahí para que nuestros invitados e invitadas del lunes puedan atender, y también para las de próximo viernes. Mariana, no sé si gustas comentar algo sobre la dinámica de nuestras sesiones. Adelante. Sí, muchas gracias, Sandra. No sé si más bien pudiéramos adelantar entonces la exposición de la doctora Jacqueline para no perder más tiempo, y en cuanto el doctor Mata pueda reconectarse de manera estable, pues continuamos con su presentación. No sé si pudiéramos hacer adelante. Eso. Vamos a continuar con la sesión del día de hoy, y empezaremos entonces ahora con la presentación de la doctora Jacqueline Calderón. Ella y la doctora Mónica están trabajando en un proyecto donde la doctora Mónica Ramírez es la responsable técnico, y la sesión que ellas van a presentar se titula Distribución Geográfica de Riesgos Socioambientales y su contribución a la leucemia linfoblástica aguda. Creo que también se desconectó la doctora. Ay, aquí está la doctora Jacqueline. Este han apagado su micrófono, doctora. No le escuchamos. Ok, ya estoy conectada. Perfecto. Muy bien, entonces voy a compartir mi pantalla. Nada más ustedes me indican si estamos ya, si se está viendo. Nosotros aún no la vemos. Necesitamos hacer aquí. A ver, compartir pantalla. Y seleccionar la aplicación. Nada más que share the whole app. Ahí sería. Listo, nada más en modo presentación, por favor. Ok, perfecto. A ver, entonces Gracias. Nada más déjenme quito aquí la... Pues permítanme, porque esto se fue a otro lado. Ok, perfecto. Un segundo. Tengo, ok, modo presentación. Listo. ¿Me confirman, por favor, si estamos bien con el audio? Así, y con la presentación. Bien. Uh-huh. Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad de compartir la información tan valiosa que hemos estado escuchando en las sesiones anteriores. El punto importante aquí, bueno, es un proyecto de colaboración entre la Universidad Autónoma de Zacatecas, a cargo de la doctora Mónica, con el Laboratorio de Epidemiología Ambiental, y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a cargo de una servidora. Tenemos colaboraciones con la Secretaría de Salud, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, y con una organización no gubernamental, que es la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, que es AMANCA. Bueno, el tema de la leucemia linfoblástica aguda lo hemos estado abordando desde hace más de 5 años. Nosotros empezamos con bueno, aquí hay una información que me falta. El tema que lo empezamos a abordar desde hace más de 5 años, estos son los datos iniciales donde identificamos, calculamos el riesgo de leucemia linfoblástica aguda en algunos estados de la República Mexicana en el periodo del 2005 al 2014. Aquí, por ejemplo, tenemos que antes era el DF, ahora es la Ciudad de México, un riesgo de 3.4 veces más de desarrollar leucemia linfoblástica. Algunos otros conglomerados, como en el caso de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, que ya tuvimos la oportunidad de ver en la presentación anterior, también con exceso de riesgo. Bien, el objetivo de este proyecto es modelar la dinámica espacial
de los factores de riesgo ambientales y sociodemográficos en zonas identificadas con exceso de casos y cómo contribuye a la carga global de la leucemia linfoblástica aguda a través de la integración de metodologías de análisis espacial. Bien, como mencionaba, el primer objetivo fue integrar estos datos. Tuvimos acceso a información de la base de datos de AMANC en diferentes periodos para dar un total de 9.304 casos y una base de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social de 1.430 casos en los periodos que se mencionan. Esta información, en algunos casos la tuvimos solamente a nivel de estado, en otros a nivel municipal y en otras ocasiones fue posible que tuviéramos los datos a nivel puntual. Los antecedentes sobre los factores de riesgo relacionados con el incremento de riesgo en la leucemia linfoblástica aguda han sido estudiados en diferentes partes del mundo. Lo que trato de poner aquí en esta presentación es con color naranja las diferentes fuentes: radiaciones, exposición a benceno, exposición al tráfico residencial, exposición a diésel, a las emisiones del diésel. Es decir, hay una serie de fuentes que son diversas. Que van a estar emitiendo a la atmósfera contaminantes que son de tipo carcinogénico. Entonces, los efectos que se han asociado no nada más son a la leucemia linfoblástica aguda, hay reportes recientes, como lo vemos aquí, donde otro tipo de cáncer en los menores de 19 años se presenta. Bueno, esto es también para avanzar en cómo, para mostrar cómo avanza el conocimiento respecto a las fuentes. Aquí tenemos la exposición residencial, linfoma de Hodgkin, material particulado PM2.5 y algunos efectos sobre leucemia linfoblástica aguda y otros desórdenes hematológicos. Y cómo la contaminación del aire en extramuros en diferentes periodos, desde la etapa intrauterina, seguido en el periodo postnatal, incrementan el riesgo de la leucemia linfoblástica aguda y otros cánceres que se presentan en la población infantil y adolescente. Estos son datos es información publicada en 2021. Entonces, bueno, me voy a centrar, si bien los medios a los cuales se pueden exponer la población pueden ser diversos, en esta ocasión me voy a centrar en el tema de la contaminación del aire. Entonces, bueno, la contaminación del aire pues es una mezcla de mezclas. Finalmente es una mezcla compleja donde hay partículas sólidas y líquidas, tanto orgánicas e inorgánicas, que están suspendidas en el aire. La variabilidad, la composición química varía dependiendo de las fuentes que contribuyen a la emisión, que contribuyen a que se encuentren en el aire. Sin embargo, en un sentido amplio, ya la Agencia Internacional del Cáncer reconoce que la contaminación del aire, en un sentido amplio, es una fuente de cancerígenos para los humanos. El cual es el más estudiado, que es el cáncer de pulmón, la condición de salud, donde se ha reportado que alrededor casi el 30% de las muertes de cáncer de pulmón en el mundo se atribuyen a este tipo de contaminación. Lo pongo como una condición de salud que ha sido ampliamente estudiada y que finalmente nos está dando esa indicación de que se estima que más del 90% de la población en el mundo estamos expuestos a contaminantes del aire. Entonces, bueno, la manera en la cual abordamos este proyecto, iniciamos, ahorita me voy a centrar en la parte del análisis espacial y la descripción de las fuentes y la integración de esa información con respecto al incremento de riesgo de la leucemia linfoblástica aguda. Básicamente utilizamos unos software como SatScan, GeoDa, pero la mayor parte del análisis estadístico se realizó con el software R. Finalmente, el tema importante aquí, ¿cuál es? Partimos de identificar esos conglomerados a nivel espacial, partiendo de que es una herramienta que es muy útil, de suma utilidad para la vigilancia epidemiológica del cáncer. Nuestro interés particular, si bien empezamos con un nivel de desagregación a nivel del país y después analizamos a partir de cada uno de los estados, nuestro interés de la vigilancia se centra en el nivel de área pequeña, ¿sí? Entonces, a partir de este interés, nos enfocamos en aquellas zonas donde hay riesgo elevado, de tal forma que podemos generar hipótesis sobre la etiología del cáncer, podemos estimar cuáles son los factores de riesgo o identificar los factores de riesgo a nivel comunitario que se encuentran en estas zonas y finalmente, bueno, pueden ser de mucha utilidad para dirigir acciones específicas en el caso de la investigación o en el caso de algunas acciones de intervención dirigidas. Algo muy importante también, bueno, pues son evaluar las tendencias en el tiempo. Yo me voy a centrar el día de hoy exclusivamente en el aspecto espacial.
Entonces, bueno, ya en las presentaciones anteriores tuvimos la oportunidad de los desafíos a los que nos presentamos, de los formatos tan variados, de los registros, tanto de fuentes de datos de salud como de datos de tipo ambiental o determinantes sociales. Y ese gran reto de conectar datos es el paso número uno. Bueno, primero tener la disponibilidad de los datos, el segundo es conectarlos. Y finalmente, bueno, nosotros con esa información que tuvimos, acceso de tanto del IMSS como de AMANC, generamos este registro de cáncer. También realizamos un inventario de cancerígenos ambientales en las zonas de interés, donde incluimos no nada más las actividades económicas industriales, sino también hicimos revisiones a través de la literatura de aquello que estuviera reportado, estudios que se hubieran realizado en diferentes matrices biológicas ambientales o incluso en el entorno ecotoxicológico, de tal manera que pudiéramos tener un indicador de qué estaba ocurriendo en esos sitios. E integramos una otra carpeta con elementos de los servicios médicos y algunos determinantes sociales, el nivel académico, el nivel educativo y este tipo de datos que son de suma importancia. Bueno, las fuentes de cancerígenos ambientales y el riesgo, tenemos varios, ¿no? Los incineradores, y por otro lado tenemos cientos de fuentes emisoras de contaminantes. Sin embargo, hay algunas que se presentan de forma más común, como son las emisiones vehiculares, otras emisiones industriales y agrícolas, el uso residencial de biomasa para cocinar, alguna reemisión de fuentes terrestres y este tema importante en la manufactura, la distribución y el uso de químicos y algunos procesos naturales. Entonces, varían. Bueno, no nada más el registro de casos de cáncer, sino también para los datos ambientales, suelen estar dispersos, algunas veces son inconsistentes, hay duplicados, son inaccesibles, no existen o están incompletos. Sin embargo, a pesar de esta limitación con los datos que teníamos, iniciamos esta estrategia de identificación a nivel, como ya mencioné, de un nivel de área de nivel estatal, nos fuimos al nivel municipal y finalmente al nivel de áreas geoestadísticas básicas, pero muy importante, nos interesaba el nivel de área pequeña. Entonces, aquí les presento las agrupaciones espaciales de la leucemia linfoblástica aguda. Esto es el estado de San Luis Potosí, del lado izquierdo, donde identificamos conglomerados con exceso de riesgo de leucemia linfoblástica aguda a lo largo del estado. Aquí tenemos en la parte sur, en la Huasteca Sur, es un conglomerado que también lo reportamos lo identificamos también a nivel municipal, pero quiero llamar su atención. Aquí hay en la parte inferior izquierda, dice Colonia Las Terceras en San Luis Potosí. Esto es en el municipio de San Luis Potosí. Inicialmente, bueno, del lado derecho tenemos, es un diagrama, es un mapa de dispersión de densidad de kernel, donde tenemos los casos que se presentaron en Zacatecas y donde identificamos también un corredor de leucemia linfoblástica aguda que abarca diferentes municipios. Entonces, aquí lo que les quiero presentar son dos cosas. Uno es la unidad geográfica que tenemos disponible, pero el otro tema que debemos de pensar cuando queremos vincular datos de ambiente y salud es que finalmente los contaminantes ambientales no siguen ese patrón geográfico, es decir, no tienen esos límites de decir, no me voy a cruzar al siguiente área geoestadística básica porque ya es otra, ¿no? No tiene esos límites y ese es un elemento sumamente importante y que lo hace no complicado, pero que sí debemos estar muy conscientes a la hora que queremos justo conectar esos dos datos. Entonces, les pedí que llamara su atención aquí a la colonia de Las Terceras Chicas. Originalmente, nuestra atención no estaba centrada en la zona metropolitana de San Luis Potosí. Estaba centrada en estas zonas de la Huasteca Potosina. Digo, no es que la hayamos quitado nuestra atención, pero me refiero que en la lista de prioridades la teníamos centrada en la zona de la Huasteca Potosina y en la zona media de San Luis Potosí, que es una zona agrícola, donde en estos escenarios también se comparte algunas prácticas agrícolas de quema y que finalmente terminan contribuyendo con la exposición y el uso de biomasa para cocinar, con la exposición tanto de aire extramuros y aire intramuros. Sin embargo, cuando analizamos a nivel de área pequeña en la zona metropolitana de San Luis Potosí, identificamos 5 conglomerados de la enfermedad. El primero fue el que estábamos esperando, el que les mencioné, que aparece a nivel de área geoestadística básica, es el que tengo aquí marcado como número 2, y es donde identificamos que hay un exceso de riesgo de 1.6 para los niños que viven en esa zona. Lo que estoy presentando aquí en estas figuras
es justo lo que les mencionaba del tema de que establecimos polígonos de riesgo donde estaban ocurriendo los casos y quitamos los límites geográficos del nivel de área geoestadística básica. Entonces, aquí tenemos estas cinco zonas de riesgo. Esta es una zona de las ladrilleras que ahorita voy a explicar con más detalle a qué fuentes están expuestos. Tenemos un conglomerado número 1 donde hay un exceso de riesgo de 2.2. El siguiente, que es 1.4, que es en la zona donde está todo este corredor de la carretera 57, que es una de las vías más transitadas de la zona metropolitana de San Luis Potosí. Y tenemos un conglomerado 4 que está continuación de la carretera 57. Pero cada uno tiene sus particularidades y este uno con un ligero incremento que se encuentra en la parte sur de la ciudad, pero muy cercano a la zona industrial. Entonces, cuando hicimos este análisis de clusters a partir de las fuentes, no nada más de los casos, sino de las fuentes, identificamos que de los 5 conglomerados había 4 que compartían estas fuentes fijas pequeñas que son prácticamente, se han normalizado que existan en las zonas urbanas. En segundo lugar encontramos los establecimientos de pintura, las estaciones de gasolina y aquellos lugares donde se utiliza biomasa, sobre todo para preparar alimentos que están a la venta. Identificamos 2 sitios con incineradores, en esta zona también de las terceras, que no nada más tenía incineradores, no nada más tenía ladrilleras, que se acumulan más de 100 ladrilleras en esa zona, sino también tenía basureros municipales, los que están oficialmente registrados, más hay un corredor de basureros que no están reportados en ningún lado, los identificamos cuando hacemos la inspección visual de estos sitios. Y que bueno, sabemos las prácticas que ocurren, ¿no? De la práctica de quemar la basura aún en la zona metropolitana. Entonces, lo que quiero con esta presentación, con esta diapositiva, es que identifiquemos que la complejidad, como ya también lo habíamos visto en la primera presentación de la doctora Gabriela, esa complejidad que tenemos al interior, o sea, si la tenemos compleja en a nivel estatal o a nivel municipal, aún así existen esas posibles combinaciones de riesgos a nivel de área pequeña. Aquí que me estoy refiriendo, esto se hizo a partir de esos conglomerados que identificamos en la información anterior. Después dijimos, bueno, ok, aquí se concentran en estos 5 el 60% de los casos que ocurren en San Luis Potosí de leucemia linfoblástica aguda, pero ¿qué está ocurriendo con el otro 40%? Entonces, buscamos, caracterizamos el entorno en un kilómetro a la redonda a partir de la ubicación del caso con estas fuentes, que son fuentes generadoras de agentes cancerígenos, ¿sí? Las que están aquí listadas del lado derecho. Y lo que encontramos aquí fue que hay fuentes contaminantes que responden. Por ejemplo, podemos tener un grupo de aquellos individuos que si bien no están residiendo ahorita en la zona del clúster, del conglomerado que identificamos, tienen al menos una de estas fuentes, de incineradores, de carpinterías o de estaciones de gasolina. Toda esa información está reportada en la literatura, generamos este listado a partir de esa información que ya está reportada en la literatura donde se ha demostrado que hay un exceso de riesgo. Entonces, de exceso de riesgo para la leucemia linfoblástica aguda. Bueno, también analizamos los datos del monitoreo y como mencionaban en la presentación anterior, pues hay zonas, por ejemplo, aquí es la parte norte de la ciudad, ¿no? Si nos quedamos simplemente con estos datos, concluimos, bueno, tienen menos exposición. El punto es que en esa parte justo no se mide 2.5, el PM2.5. Entonces, esas son de las limitaciones a las que nos enfrentamos. Sin embargo, este tipo de datos, cuando generamos información, nos sugiere de que dónde tenemos necesidad de establecer estas estaciones de monitoreo o completar esa información. También identificamos, pues, San Luis Potosí es la zona metropolitana ha estado creciendo en los últimos 10 años. Identificamos aquellas vialidades de mayor densidad vehicular con respecto a los casos, con una proximidad de 500 metros. Sin embargo, bueno, es tan pequeña esta parte, digamos, la zona que puedes tener en menos de 500 metros dos vialidades que están cercanas a donde vive un niño con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda.
corrimos modelos multivariados espaciales, donde incorporamos diferentes fuentes de exposición, tanto de monitores como de fuentes fijas que estaban cercanas a los casos y también algunos indicadores sociales. Y bueno, con esto fuimos capaces de explicar un 14% del exceso de riesgo de la leucemia linfoblástica aguda. No estoy diciendo, no es el método perfecto, no hay métodos perfectos, pero finalmente, en la medida en la que podamos mejorar, tener mayor precisión en la identificación de la exposición, en la caracterización de los riesgos que están cercanos al, en el entorno donde viven los niños, pues vamos a tener mayor precisión. Y por otro lado, es importante mencionar que los datos que nosotros estamos modelando aquí de leucemia linfoblástica aguda no son todos los datos que se presentan en la ciudad de San Luis Potosí. O sea, tenemos datos parciales. ¿Qué quiere decir eso? Que es probable que haya otros conglomerados de leucemia linfoblástica aguda en la zona metropolitana de San Luis Potosí, de Soledad, de Graciano Sánchez. Entonces, aquí surge pues la importancia finalmente de que de tener un registro de cáncer en la infancia y la adolescencia que sea confiable, de tal manera que nos permita monitorear qué está pasando con esas con esa condición. Entonces, bueno, a la par se desarrolló un sistema SIGWEB donde el objetivo básicamente era que, justo hablando de la desintegración de los datos, pues que pudiéramos tener un sistema que nos permitiera integrar esas carpetas que yo les puse, les presenté en las diapositivas anteriores, los casos de cáncer, estas carpetas de cancerígenos ambientales en todas sus variantes, la parte de los servicios médicos y los riesgos sociales. Es decir, esta es una solución web que nos permite al usuario, tanto al usuario experto, tenemos al usuario experto como al usuario no tan experto, que pueda ingresar sus datos y finalmente poder tener información, por ejemplo, a las gentes de las jurisdicciones sanitarias, ¿no? Al personal de salud poder identificar dónde están ocurriendo esos casos, dónde se están presentando y qué factores de riesgo. Yo me estoy centrando en los cancerígenos ambientales porque el proyecto está enfocado hacia la leucemia linfoblástica aguda. Sin embargo, bueno, es una herramienta de suma utilidad desarrollada por el doctor Daniel Rodríguez, un postdoc asociado al proyecto de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Los otros análisis estuvieron realizados por la doctora Lisette Harkin, también una postdoc asociada al proyecto en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces, más que ofrecer resultados y presentar información de todo lo que hemos encontrado, aquí la pregunta es si realmente estamos preparados para ofrecer soluciones. Ya vimos la evidencia que existe a nivel internacional sobre los riesgos y cómo contribuyen en diferentes escalas con diferentes tóxicos, pero el punto importante es cómo vamos a ser capaces de trasladar esa información al nivel individual. Aquellos casos individuales que están continuamente expuestos a un entorno que no es saludable, a aquellos casos que en el futuro se van a desarrollar si no tomamos medidas en el momento, si no tomamos medidas ahora. Es decir, debemos de estar preparados para ofrecer esas soluciones tanto de prevención como reducción de riesgos. Porque a pesar de que la ciencia ha avanzado en los tratamientos personalizados, que por supuesto es sumamente valioso, hay datos que señalan que los sobrevivientes de cáncer en países donde sí hay una tasa de sobrevida mayor al 90%, donde el 60 al 90% de los sobrevivientes en la edad adulta terminan presentando algún tipo de condición de enfermedad crónica comparada con sus hermanos. Entonces, nada más para presentar este escenario, una ciudad donde económicamente está creciendo, el número de vehículos, que es un indicador en el periodo de 40 años, teníamos en 1980 menos de 50,000 y en el año 2020 andamos por los 400,000. Este es un indicador de que, pues, de que ha aumentado, pues claro, la población, ha aumentado la necesidad también, ha aumentado las necesidades de movilidad de dentro de la ciudad y esto, por lo tanto, pues también ha aumentado la carga de contaminantes que se emiten a la atmósfera. Entonces, no tengo aquí la presentación sobre cómo también las ventas de gasolina y las estaciones de expendios de gasolina han aumentado a lo largo del tiempo y estos finalmente son indicadores de que hay una emisión mayor de fuentes de tipo humano. Otro elemento que es sumamente importante es la parte de los prestadores de los servicios de salud. ¿Cuál es la percepción que tienen si queremos bajar esas necesidades de los estudios de tipo epidemiológico?
las queremos bajar al nivel individual, pues tenemos que ser capaces de poder identificar con mucha precisión cuáles son las necesidades que tiene la población en su entorno. Entonces, esta es una encuesta que se hizo sobre la percepción médica de las causas del cáncer en pediatras en diversos estados del país y también en estudiantes de medicina y estudiantes de licenciaturas que han sido diseñadas ex profeso para enfrentar la problemática de la salud y el ambiente. Y bueno, lo que nos llamó la atención es justo la parte del primer resultado, ¿no? El 100% dice que los factores de la leucemia de riesgo son de tipo genético. ¿Cuál es el problema cuando tenemos este tipo de información? Ese tipo de información genera confusión en todos lados, en los tomadores de decisiones, en la población, incluso en los investigadores. Si bien como segundo factor de riesgo mencionan la contaminación ambiental puede ser diversa, como yo ya mencioné en este ejercicio que estamos haciendo el día de hoy de transmitir el conocimiento, y de ahí el elemento que ha estado faltante en el tema de la salud ha sido, por un lado, el ambiente y, por otro lado, la precisión. Sí, esos dos elementos son sumamente importantes, y cuando la pregunta que yo lancé es, ¿realmente estamos preparados como comunidad de investigadores o como comunidad de prestadores de los servicios de salud para enfrentar estos desafíos que nos están retando y que la sociedad civil requiere respuestas? Y por lo tanto, generar evidencia que sea lo suficientemente contundente para que se establezcan políticas públicas y se genere la toma de decisiones basada en evidencia. Entonces, esa integración de esos cuatro componentes de investigación y desarrollo de servicios de salud, pacientes, comunidad civil y políticas públicas son sumamente importantes, pero deben de estar articulados. Así como queremos conectar datos, tenemos que ser capaces también de encontrar mecanismos de conexión entre cada uno de estos actores que son sumamente importantes. Entonces, ya nada más para terminar, bueno, la investigación y la práctica médica van de la mano, de tal forma que podamos generar evidencia pues clara, que nos permitan pues evaluar el impacto de las intervenciones, diseñar intervenciones basadas en evidencia y apoyar en este tema de la política pública. Es decir, los casos están ocurriendo, llegan a la búsqueda del servicio médico, pero por otro lado se investiga las causas de manera completamente desarticulada. El punto es, ante una necesidad que no es una necesidad exclusiva de nuestro país, ya es un llamado desde las organizaciones de más alto nivel en el mundo. Este es un documento del 12 de enero del 2022, donde se llama, esta es la cuestión de los derechos humanos, es el derecho a tener un ambiente saludable, limpio, un ambiente no tóxico. Entonces, creo que les agradezco a los organizadores la oportunidad de expresar esta conclusión a la que hemos llegado en el equipo de trabajo, que han estado un grupo de postdoctorados asociados, doctorados, maestros y estudiantes de licenciatura involucrados, lo cual pues ha sido una gran oportunidad de contribuir en la formación justo de ese personal de salud que se requiere con esa visión integral. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Jacqueline. Te agradecemos mucho la presentación. Vamos a retomar la presentación que dejamos inconclusa con el doctor Miguel Félix. Adelante, doctor, por favor, para después proceder a la sesión de preguntas. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora. ¿Sí se ve ya ahí mi presentación? Sí, la puedo poner en modo presentación. Sí, muchas gracias. Bien, nada más para rápidamente recordar, el objetivo general del proyecto fue homologar y estandarizar la información que hay en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la SEDESA, todas estas bases que estaban dispersas, integrarlas y conformar una base de datos histórica integral con el propósito de generar trazabilidad de los pacientes para enfermedades crónicas no transmisibles y particularmente aquellas que tienen una relación con la exposición a contaminantes atmosféricos, construyendo indicadores de salud. Bien, me voy a permitir irme hasta la parte donde me quedé para irles mostrando resultados. El primer resultado que tenemos fue la construcción de la base de datos histórica. Ya integramos las cuatro bases de egresos, urgencias, expediente clínico y de funciones, y ya se le pueden hacer consultas multidimensionales a esta base. En el caso de datos abiertos, ya tenemos también la base de datos histórica de calidad del aire del año 86 al año 2021 y
Bueno, los productos del 3 al 6 son subsistemas en fase beta que voy a mostrarles a continuación de manera muy, muy rápida. Menciono que están en fase beta porque todavía estamos cargando diversos análisis, haciendo experimentaciones, pero estos subsistemas van dirigidos hacia una divulgación. El usuario es alguien que, o personas que esperamos visiten el sitio para hacer divulgación de lo encontrado. Por supuesto, un sistema de estos es para especialistas, gente de la CDC en particular. Otra parte está enfocada a la toma de decisiones y finalmente a política pública. El primero va a ser un dashboard de análisis de datos, ahorita lo muestro en línea. El otro es una plataforma de análisis de salud que permite hacer cuestiones socioespaciotemporales. También hay un Story Maps, que este tiene como propósito la divulgación y hablar de la historia de calidad del aire y la relación geográfica con enfermedades. Y este otro, que ya es pues más orientado hacia Machine Learning, que me permite a mí conocer ya modelos de riesgos de defunción y severidad hospitalaria. Este en particular, ahorita que lo muestre, pues es básicamente lo que nos permite a nosotros afirmar que el propósito del proyecto se está cumpliendo. Bueno, me voy a pasar rápidamente a los... Bueno, creo que seguimos teniendo problemas de conexión con el doctor Miguel Ángel, Miguel Mata. Sandra, no sé si por tiempo estamos ya sobre pudiéramos pasar. Sí, yo creo que podríamos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Ya está el doctor. ¿Sí se ve mi pantalla? Doctor. ¿Sí se ve? Sí, doctor. Sí, doctor, solo decirle que se oye un sonido muy fuerte de parte de su micrófono. Y que tenemos ahí. Aparece como conectado dos veces, entonces tal vez la otra conexión está causando esa interferencia. Creo que sí, considerando el tiempo también. A ver, ahí ya se escucha mejor. Ya. Sí, doctor. Sí. Muy bien. Bueno, esta es la plataforma. Tiene para explorar cartografía, mapas y estadísticas. Dentro de las estadísticas, este está orientado hacia usuarios que pues quieran revisar, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí la distribución por alcaldía, ¿sí?, de hospitalizaciones, por ejemplo, del caso de neumonía, indicadores también de las edades de las personas, los cuartiles por neumonía no especificada. Aquí de este lado también tenemos hospitalizaciones totales. Toda esta información que estoy desplegando es aquí en pantalla, es únicamente con los datos de la CDESA del año 2015. Por supuesto, podemos elegir hasta el 2021 o verlas todas de manera integral. Esta plataforma está pensada para que los especialistas de CDESA puedan aquí hacer la visualización de esta información. También, por supuesto, público usuario que necesite o tenga interés en conocer. Estamos trabajando en un convenio ya con ellos para que podamos poner disponible un link de descarga de datos, no únicamente el dato crudo, sino el dato como quedó analizado con su reporte, al estilo de como se hace, por ejemplo, con calidad del aire, que se genera un reporte, se explican los métodos, los análisis que se realizaron y se entrega el conjunto de datos para que alguien más pueda reusarlos o darles algún otro otra utilidad. Bien, por otro lado, en este mapa que les muestro ahora, aquí desplegamos ya de manera general, por ejemplo, todos los casos de neumonía y que están asociados a diversos contaminantes. Aquí en el lado derecho de la pantalla, en la esquina superior derecha, ustedes pueden ver que yo puedo elegir diferentes capas. Ahorita la visualización va a ser un poco abrupta, porque obviamente los niveles de los óxidos nítricos, o también si yo quiero, por ejemplo, desplegar los casos de funciones de cáncer de manera general, o de PM10 o de PM25,
me permiten hacer consultas, visualizaciones. Estoy pasando un poco rápido, solo con el propósito de mostrar cómo se puede interactuar con la herramienta. Esta herramienta es únicamente visual. Por supuesto, se pueden hacer consultas directas ya aquí a cada uno de los puntos. La información ha sido anonimizada para evitar poder identificar personas o ubicaciones, pero aún el sistema, pues estamos, como mencioné, con un convenio con la CEDESA para poder poner el mapa, la interfaz ya con todas sus funcionalidades de manera pública. Otro caso que les quiero mostrar es este, ahorita que escuchaba a la colega con todos los casos de cáncer. Aquí nosotros también podemos ver el histórico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las defunciones por cáncer de 2015. Puedo verlas también las de 2017 o irlas integrando de manera paulatina para ir observando qué está ocurriendo. Ahorita, si yo hago clic en alguno de estos puntos, voy a recuperar información que ahorita no la tengo todavía en el proyecto, no la tenemos, con los diccionarios de datos asociados para poder revisar y dar la información de manera más concreta para el usuario final. Como comento, es una fase beta. Estamos trabajando para que ya en la visualización ustedes puedan dar clic, o los especialistas o quien tenga interés en utilizar la herramienta, pues lo pueda hacer, ¿no? Sí, esta es una primera herramienta. La otra herramienta que les quiero mostrar, esta es una herramienta que me permite a mí ver, por ejemplo, la correlación geográfica de, con neumonía y contaminantes. Aquí ya hemos hecho un análisis, este mapa que ven y los números que tiene asociados con sus polígonos, es el porcentaje de defunciones por neumonía. Yo puedo hacer un análisis también si, por ejemplo, activo una capa de población. Aquí ahorita, bueno, esta capa de población también ya está procesada y analizada. Me permite hacer evaluaciones para, por ejemplo, saber si donde hay mayor densidad hubo mayores casos de neumonía, ¿sí? Y también, por ejemplo, de ozono, ¿sí? Podemos ir colocando esta información. Los voy a ir apagando para no apelmazar todo el mapa. Podemos poner también cómo hicimos el análisis para saber cómo miden las estaciones de monitoreo la calidad del aire, cuál es el rango con el cual hacen las mediciones. Ustedes pueden ver aquí en el mapa, este es el polígono que son los polígonos de Tizen. Doctor Mata, sí. Necesitamos cerrar la sesión y quisiéramos también darle espacio a la gente que tiene preguntas. Entonces, sí, de manera muy respetuosa, podamos cerrar ya su claro, sesión. Sí. Nada más, bueno, quería mostrar la herramienta de esta, nada más para que la vean de manera, no me tardo 3 segundos. Aquí vemos, por ejemplo, yo ya puedo ver un modelo de riesgo. Si una persona que tiene esta edad, este peso y este sexo, la procedencia, si viene de consulta externa, si tiene alguna afección. Por ejemplo, aquí puedo ver cómo influye su severidad o su riesgo de defunción, cómo aumenta si yo selecciono cualquiera de los elementos. Es importante mencionar que estas afecciones no son un catálogo donde yo simplemente las extraemos y las ponemos aquí, ¿no? Ya fue hecho un análisis para verificar cuáles eran las más relevantes y que pudiéramos verlas aquí, cómo va cambiando. Si ustedes ven, yo quito alguna de esta afección, si tengo, por ejemplo, este perfil, y cómo cambia mi porcentaje de severidad hospitalaria o de riesgo de defunción. Bueno, con esto cierro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Bueno, vamos a pasar rápidamente a la sesión de preguntas. Me parece la sesión más importante de estos webinarios, porque es muy importante escuchar a la comunidad allá afuera. Entonces, les pediría a todos, de ser posible, ser muy breves en sus respuestas. Vamos a tratar de hacer como un destilado de las preguntas que nos parezcan muy, muy interesantes de responder para poder cerrar pronto. Entonces, le doy la palabra a las doctoras Ramírez y Monroy para que nos apoyen con la sesión de preguntas. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. La primera pregunta que tenemos es para los tres ponentes y la hace Lazareb Luna y nos dice, al mencionar el término determinantes, ¿sería lo mismo usar factores determinantes o factores condicionantes?
Es probablemente hay que dirigir la pregunta a alguien. No sé si la doctora Jacqueline Calderón o la doctora Castresana puedan dar respuesta a esa pregunta. Ah, yo realmente el concepto que siempre uso son los factores de riesgo. O sea, factores de riesgo es el elemento, pero aquí la pregunta era si son factores determinantes o factores... Me perdí. Sí, factores determinantes, si lo pueden utilizar igual que factores condicionantes. O sea, el hecho de que... Yo realmente uso factores de riesgo ambiental, o sea, porque lo que expliqué yo es que es un riesgo, ¿no? Y nosotros calculamos riesgos a partir de información que se obtiene. Entonces, el riesgo es una probabilidad asociada a que ocurra el evento. Entonces, hablar de factores determinantes, al menos en la parte que yo hice una presentación, no aplica factores determinantes o factores condicionantes. En esta exploración nosotros identificamos algunas combinaciones de factores de riesgos que se presentan en algunos escenarios, pero no sé si la doctora Gabriela tenga otra opinión de acuerdo a lo que ella presentó. Sí, bueno, los factores determinantes de la salud, digamos que son el conjunto de factores sociales, ambientales, económicos que determinan el nivel de salud a nivel individual o a nivel de la población. Entonces, decir, desde mi punto de vista, decir determinantes de la salud o condicionantes de la salud, creo que puede utilizarse. Gracias, doctora Castresana. Tenemos otra pregunta que me parece podría enfocarse a su proyecto y la hace Alejandro Lozano. Y dice, ¿hay algunos indicios de cuáles serían los medios y las sustancias que potencialmente... son tóxicas y estén causando las enfermedades? Beatriz, ¿es alguna pregunta para mí? Sí, doctora, me parece que puede enfocarse sí. A su proyecto y si alguien más quiere agregar algo, adelante, por favor. Gracias, sí. Por los momentos estamos haciendo, digamos, el reconocimiento de contaminantes que se emiten al aire, que se transfieren al agua, al suelo. Y estamos haciendo una caracterización o una identificación de las diferentes zonas basadas en esta combinación de contaminantes. Entonces, en cuanto, por ejemplo, a las enfermedades renales, que nosotros observamos que, digamos, la sucesión más crítica se presenta al noroeste de la cuenca, específicamente en la zona de Tlaxcala, ahí estamos observando, como mencioné, que se registran altos niveles de plomo, principalmente estas transferencias o estas emisiones de plomo son productos de la industria metalúrgica. Posiblemente puede relacionarse con la calidad del aire, porque estas enfermedades... Inicialmente pensamos que las enfermedades podían asociarse más a la contaminación de los principales ríos de la cuenca. Sin embargo, los análisis nos han, digamos, cambiado un poco, digamos, la dirección, ¿no? Entonces, todo apunta a que estas enfermedades se encuentran más relacionadas con la calidad del aire, específicamente con la emisión de metales pesados, particularmente en el caso renal, con el plomo y también una serie de compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Entre estos está el formaldehído, el benceno, etcétera. Pero sí observamos, por ejemplo, que en otras partes del territorio, por ejemplo, más hacia el lado de Puebla, San Martín, Texmelucan, también se emiten otro tipo de compuestos tóxicos dañinos, como por ejemplo dioxinas, ¿no? Entonces, bueno, estamos reconociendo que existen diferentes patrones espaciales en cuanto a las enfermedades y estamos ahora haciendo esas vinculaciones con los datos ambientales. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta para el doctor Miguel Félix Mata. Y nos dicen, ¿cuáles son las estrategias que planea implementar para asegurar la sostenibilidad de esta iniciativa? Sí, gracias. Pues bueno, es básicamente la plataforma que ya está construida, la cual permite la ingesta de datos a futuro y con el convenio a largo plazo que se está haciendo, un convenio general con la Secretaría de Salud, es posible poder seguir integrando no solamente los datos, sino a personas, posibles tesistas y, por supuesto, pues poder seguir aplicando a diferentes convocatorias para poder seguir teniendo presupuestos para seguir analizando, pero ahorita de momento con lo que ya se tiene
Al menos hemos hecho una estimación que podemos tener en operación al menos 5 años el sistema, o sea, de aquí a 2027, podríamos seguir aceptando datos, haciendo la ingesta y que se pueda seguir teniendo esta información disponible para las personas involucradas y el público que esté interesado. Esa sería la forma en la que podemos asegurar, ¿no?, la sostenibilidad del proyecto. Muy bien, gracias. Ahora tenemos una pregunta para la doctora Jacqueline Calderón. Y es, de acuerdo con la evidencia generada en este proyecto, ¿cuáles son los factores de riesgo ambientales asociados al desarrollo de leucemia linfoblástica aguda? Bueno, claramente es la emisión de contaminantes en las ladrilleras, que el sitio de San Luis Potosí no es el único que hay en el país, el uso de biomasa, la presencia de gasolineras cercanas a la población, estos pequeños negocios de carpinterías y de básicamente son los que yo identifiqué en el entorno urbano de San Luis Potosí. Eso es algo muy importante que quiero aclarar. Y lo que es importante es que ese entorno urbano que San Luis Potosí existe, se repite N veces en diferentes zonas en diferentes zonas con las características similares en el país. Entonces, para esta parte que presenté, esos serían. Hay otros escenarios que hemos identificado tanto en el estado de San Luis Potosí como en Zacatecas, donde la actividad minera, también la contaminación del agua, también a través de algunos agentes inmunosupresores. Y el otro tema importante son los pasivos ambientales. Justo el día de ayer identificamos un conglomerado en un área muy, muy pequeñita que fue posible lograrlo a partir de esta búsqueda intencionada de dónde se conglomera la enfermedad a nivel de área pequeña. Entonces, las combinaciones pueden ser diferentes. Lo interesante aquí es cuando hacemos este abordaje a partir de la enfermedad, la leucemia linfoblástica aguda puede ser sin duda un indicador centinela de entornos tóxicos con los factores de riesgo que ya mencioné. Más puede haber muy específicos, sobre todo cuando agregamos aquellos elementos de la exposición ocupacional, ya sea vía materna o vía paterna, que sin lugar a duda van a contribuir a la contaminación, al exceso de riesgo, que eso por supuesto requiere, que eso ya es una parte de un segundo abordaje que estamos integrando, esperando que podamos ampliar nuestro proyecto, donde ya con el uso del desarrollo de tecnologías digitales, donde tengamos una historia clínica pediátrica ambiental completa, a partir de esas fuentes emisoras identificadas en el entorno, podríamos tener información mucho más precisa. Pero de forma general, esos serían los riesgos. Es muy importante, tenemos un país, o sea, en México, esos escenarios que yo les presenté, ahí se repiten en Oaxaca, en el Estado de México, que son dos estados que se han agregado al proyecto, pero esta iniciativa de analizarlos con esa intención. Entonces, bueno, pues básicamente serían esos. Gracias. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta para la doctora Gabriela y es, ¿en qué medida su proyecto puede contribuir a la toma de decisiones? Sí, gracias, Laura. Pues bueno, una de las cuestiones que mencionó la doctora Jacqueline es sobre, por ejemplo, la subestimación o el desconocimiento con respecto a la contribución relativa o la contribución de los factores ambientales en los niveles de salud, ¿no? Yo creo que estos proyectos, los tres proyectos, pues van a proporcionar evidencia de cómo la contaminación se vincula o cómo se relaciona con la salud, ¿no? De hecho, bueno, estos días salió una noticia, un reporte de la ONU donde se habla de que la contaminación mata aproximadamente 9 millones al año. Entonces, en la medida que nosotros generemos esta evidencia, pues se podrá generar política pública, como dijo la doctora, ¿no? Y en función de esto, pues diseñar estas acciones, estas intervenciones. Yo esperaría que realmente, pues, la información que se está generando en estos proyectos sean tomadas en cuenta. Y bueno, buscaremos las estrategias y los mecanismos para que así sea. Gracias.
Muy bien, si les parece, vamos cerrando. Una última pregunta para el proyecto de leucemia linfoblástica aguda y es cómo la herramienta Ciala contribuye al diseño de intervenciones y programas de comunicación del riesgo para disminuir las altas tasas de mortalidad por leucemia linfoblástica aguda en México. A ver, para el diseño de intervenciones, primero voy a enfocarme en esa parte. En la parte del diseño de intervenciones, el tema importante aquí es que para poder diseñar una intervención tenemos que identificar cuál es ese factor de riesgo que está relacionado con esa condición. Entonces, en el momento en el que nosotros tenemos una mayor claridad de cuáles son esas fuentes que están contribuyendo, que están generando, que están emitiendo cancerígenos ambientales y que están contribuyendo con el exceso de riesgo, podemos dirigir esas acciones de intervención. Esa es una acción de intervención a nivel de la comunidad, ¿sí? O sea, a nivel comunitario. Podemos diseñar estrategias también de información específica a nivel individual, o sea, qué acciones podemos hacer vinculados con los prestadores de los servicios de salud, ¿sí? O sea, con el médico tratante, por ejemplo, este tema de desarrollar estos cursos de medicina ambiental que también se están diseñando desde este proyecto y en ese momento se pueden hacer intervenciones donde el personal de salud identifica que hay unos factores de riesgo específicos en unas zonas en particular y adicional a signos y síntomas agrega el elemento ambiental de riesgo. Ese es un punto importante. En el tema de comunicación de riesgos, este es un tema sumamente importante. Como yo mencionaba, cuando la información es confusa, cuando no tenemos muy claro cuando no tenemos muy clara cuál es la información, es probable que transmitamos el mensaje de manera equivocada, ¿sí? Entonces, en uno de nuestros objetivos, en esta segunda fase, tenemos planteado el tema de esta parte de la comunicación de riesgos, pero con ese enfoque. Aquí la comunicación de riesgos no nada más es hacia la comunidad, sino también es la comunicación de riesgos hacia los prestadores de los servicios de salud. También es la comunicación de riesgos hacia los tomadores de decisiones. O sea, nosotros ahorita vimos un escenario, que espero que haya sido capaz de transmitir ese escenario, cómo va creciendo de forma descontrolada. Incluso esas políticas que tendrían que ser relacionadas con cuestión de planeación urbana, este proyecto finalmente podría, o un abordaje de esta naturaleza, podría estar apoyando a mejorar la vialidad en la zona metropolitana de San Luis Potosí, a mejorar el transporte, o sea, ese tipo, el tema de los basureros, ¿no? O sea, realmente esa parte de comunicación de riesgos tiene que ser muy cuidadosamente dirigida a cada uno de los involucrados, que como vemos, yo pongo un ejemplo, ¿no? Es la industria del ladrillo, la industria del cemento y la industria inmobiliaria. Entonces, ahí hay varios sectores, el gobierno, la planeación y los prestadores de los servicios de salud. Estamos trabajando en desarrollar, en hacer este tipo de, no de monografías muy técnicas, sino en ser capaces de transmitir esta información de una forma concreta, basada en esa evidencia que hemos generado. Excelente, muchas gracias, doctora. Tenemos un comentario de Yelda Aurora Leal Herrera, que dice: buenas tardes, doctora Calderón, muchas felicidades por su presentación. Le comento que en la ciudad de Mérida, Yucatán, se está llevando a cabo desde 2015 un registro poblacional de cáncer. Sí, tenemos una pregunta para ¿Puedo hacer, Martin? Laura, ¿puedo hacer un comentario? Me encanta que la doctora Yelda me envíe ese mensaje, porque justo la doctora Mónica Acuña, desde la Universidad Autónoma de Zacatecas, cuando inició este proyecto, estábamos en que necesitábamos contactarla. Entonces, el hecho de que a través de este webinar nos podamos conectar, realmente me parece fantástico que se ha alcanzado el objetivo. Esa es una cosa, bueno, pues muchas gracias. Esperemos tener oportunidad de hablar más adelante. Excelente. Gracias, doctora. Y por último, tenemos una pregunta de SATMEX7 que hace al doctor Mata y pregunta si se tiene alguna fecha tentativa de uso público para su herramienta. Bueno, pues lo que queremos es que sea lo más pronto posible, dependemos del convenio de datos. Es importante mencionar que el convenio no es de colaboración, sino es un convenio de datos. Es un convenio para el manejo de datos, donde nosotros hemos expuesto a CEDESA, por ejemplo, usar una licencia del tipo Creative Commons para poder publicar así los datos.
pero los datos que son abiertos, pues esos yo calculo que alrededor de un mes podríamos tener ya el sistema de los datos abiertos en línea para consulta, pero obviamente pues estaremos haciendo versiones, ¿no? Como se acostumbra en el software, va habiendo mejoras, va habiendo funcionalidades adicionales y pues se van a ir integrando a lo largo del año. Gracias. ¿Tenemos más preguntas, chicas? ¿No? Bueno, muchísimas gracias a todos por sus presentaciones, por la disponibilidad para estar el día de hoy participando con nosotros. Creo que tenemos una tarea muy grande ustedes y nosotros para hacer esta revinculación o articulación con el sistema de salud y con la gente que de verdad va a usar estos datos y va a tomar decisiones en base a estos datos. Y ahí, a nombre de la Dirección General, les quiero decir que cuentan con todo nuestro apoyo articulador para que eso se lleve a cabo. Necesitamos, pues, mucho también el trabajo conjunto con ustedes y, bueno, creo que por experiencia sabemos que podemos avanzar muy bien juntas y juntos. Entonces, les agradezco a todos trabajo y la presentación de hoy. Muchas gracias a la gente que nos acompaña en Facebook y en YouTube. Si hay preguntas extra, nos comprometemos a enviarlas por correo electrónico a los doctores y poder dar respuesta igual sobre la misma plataforma a sus comentarios y preguntas. Y nos vemos el viernes a la misma hora en las mismas plataformas de comunicación. Y bueno, les agradezco a todos. Muchísimas gracias y hasta luego.